Allá, listo, allá. Entonces, sí, eso es lo que hasta el momento sé. Igual yo creo que la otra semana, el 14 de septiembre, ya nos damos cuenta de eso. Si yo sé algún chisme, se los cuento. Bien, muchachos, entonces voy a presentarles el proyecto final, esta maravilla que ustedes deben de hacer. Si les fue bien en el taller ya lo revisé, ya pasó el primer check, que es con el script que utilizo para detectar cosas raras. Ya lo pasó. No detectó nada. Bueno, va a faltar si mi ojo ve cosas raras, pero el resto parece estar bien. Y ya lo empezaré a calificar, pero como son 17 entregas, pues denme el tiempo porque es que son 17 entregas. Entonces me toma algo de tiempo. Entonces, vale, muchachos. Entonces empezamos por acá. Este proyecto debe ser entregado el día jueves, 1 de octubre de 2020, a las 23:59:59, hora de Colombia. Entonces, por el enlace del campus virtual, ya saben qué es lo que pasa con entregas tardías. Y este proyecto debe ser sustentado. Por acá lo dice, ¿no? Este proyecto debe ser sustentado. Pues el cual tiene una nota entre la sustentación es individual, digamos que del grupo saca 5 y la nota de sustentación es individual, cada uno puede sacar uno entre 0 y 1. ¿Qué pasa? Digamos que usted sacó, por ejemplo, 0.5 en la sustentación, pues acá 0.5 tiene que haber metido la pata así feo. Entonces, ese 0.5 se le multiplica por el 5, entonces le queda la nota en 2.5. Entonces, en un mismo grupo, de acuerdo a cómo le vaya la exposición, puede haber eso. Yo únicamente que les voy a pedir ese día es un micrófono, muchachos, no, no les pido más. Pues verle las caras es difícil porque la conexión en sí es horrible, entonces, para que lo tengan en cuenta. Por favor, un micrófono, eso sería dentro de la próxima semana, la última clase, dentro de 3 semanas, o sea que tienen 15 días para hacer eso. Bueno, muchachos, sigo por acá. Entonces les voy a explicar el proyecto. Proyecto del mismo año pasado, pero el semestre pasado pues le cambié cositas. Resulta, muchachos, que en una república por allá de nuestra imaginación que se llama la República de Colombia, con P mayúscula, una gran nación ubicada en un lugar privilegiado de nuestro planeta se ha perdido un personaje muy importante para el país. La señorita Aida se perdió. Sí, nadie supo cómo se perdió, pero pues la necesitamos encontrar. Ahí está una foto de ella. Es una foto libre, ¿no? No podía colocar una foto de un ser humano, porque pues es complicado, ¿sí? Entonces, sí, por ahí dijeron que como que esa caída estuvo muy buena. Entonces, sí, por ahí dijeron que se voló, quién sabe. Entonces, bueno, la andamos buscando. ¿Y quién la anda buscando? El malvado doctor Tocino necesita encontrarla para hacer sus malvados planes. Entonces, hay una foto del malvado doctor Tocino, créditos pues para Pizza Animation. ¿Sí? Entonces el doctor Tocino necesita encontrar a Aida. ¿Sí? No sabemos quién es él, simplemente sabemos que el malvado doctor Tocino lo quiere buscar. No sabemos quién es, ¿no? No estoy refiriéndome a nadie de la vida real. Bien, sin embargo, existen grandes peligros en el camino. Entonces, hay un lagarto congresista. Si lo encuentra, fallarás tu misión debido a un soborno sabrosón. Entonces, aquí está el lagarto congresista, que fue elegido de forma extraña. Nadie pensó pues en los tamales cuando quedó. Tenemos al señor de las tinieblas. No habrá posibilidad de completar la misión si te encuentras con él. Ojo que no sabemos quién es un personaje allí que ustedes ven, que tiene una palomita en una jaula. No sabemos quién es esa paloma tampoco. El señor inmaduro, que tampoco sabremos de esta cosa. Si usted se encuentra con el señor inmaduro, él se dará cuenta que usted la está buscando y se la llevará a otro sitio y pues por lo tanto no podrá encontrar. ¿Sí? Nada que hacer. Entonces, muchachos, estos son los personajes del juego. ¿Cuál es la idea? Que el malvado doctor Tocino encuentre a la señorita Aida, ¿sí? Y para eso vamos a representarlo con una matriz N por N, que es lo que representa la primera forma. Entonces, la primera fila va a contener el número de filas y columnas, como es N por N, y luego va a tener aquí los datos, ¿sí? Normal. La primera línea contiene un entero que representa la matriz, el cual es un número mayor que 1 naturalmente, y las siguientes n filas contienen n elementos separados por espacios. En esta matriz, cada elemento de aquí es codificado de la siguiente manera. Un espacio vacío en el que usted puede recorrer sin ningún problema. El malvado doctor Tocino, 1. La señorita Aida, 2. Un muro, pues que usted no puede atravesar un muro, 3. El lagarto congresista, que si te encuentras con él perderás el juego, 4. El señor de las tinieblas, si te encuentras con él también perderás el juego. Y el extraño hombre inmaduro, si te encuentras con él, también perderás el juego. Entonces, un ejemplo de la siguiente entrada, ¿sí? Esta tiene 6x6. Y representa este ambiente de aquí. Miren que el 1 está aquí. Aquí está el malvado doctor Tocino.
Luego, donde hay tres, hay muros, los muros usted no los puede atravesar. Donde está el cinco es el señor de las tinieblas. Donde hay cuatro son los lagartos congresistas. Y bien, entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Habrá un posible camino que el doctor Tocino pueda encontrar a la señorita Aida sin problema? ¿Ustedes qué dicen? Correcto, es este camino que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Se garantiza que siempre existe una Aida y existe un doctor Tocino, ya que el objetivo del juego es que ellos se encuentren. Como puede ver, las posiciones del doctor Tocino es fila 0, columna 1, y la señorita Aida, fila 5, columna 5, como ustedes pueden ver allí. Bien, especificaciones del proyecto. El malvado doctor Tocino inicia en cualquier posición de la matriz y puede ejecutar los siguientes movimientos: ir arriba, ir abajo, ir a la derecha, ir a la izquierda. El objetivo es que usted implemente búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad para ayudar al tocino para encontrar a doña Aida enfrentando los peligros. En caso de la figura 6, que es esta, un camino es que el doctor tocino recorre este. Como puede observar, este no pasa por los peligros. Si usted encuentra un peligro, pues no puede, ya pierde el juego. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo trabaja esto? Usted inicialmente tiene el nodo donde está el doctor tocino. Entonces, voy a poner aquí la explicación del proyecto. Entonces, usted inicialmente, vamos a trabajarlo para explicarles un poco. Bueno, este es el del juego. Entonces, muchachos, acá vamos a buscar a nuestro malvado doctor Tocino. Entonces, esto, este curso de discretas 2, esto acá. Este es acá, este es el proyecto final y esta es una imagen y aquí tenemos. Entonces está una imagen del juego, muchachos. Entonces, cuando ustedes trabajen esto, inicialmente el doctor Tocino está en la, hay un nodo que tiene la información de 1, 1. Entonces, este está en la pila o en la cola, de acuerdo a lo que ustedes usen. Voy a utilizar en este caso búsqueda por amplitud, cola. ¿Vale? Entonces, recuerden que este nodo sale. Entonces, en la siguiente iteración, ¿qué posiciones me quedan, muchachos? ¿Qué posiciones me quedan en la siguiente iteración? Voy a poner esto de color. ¿Cuáles son las posibilidades? Es que la posición 1-1, posición 0-1. Él está en la posición 0-1, acá. Él está realmente en la posición 0-1. Vamos acá, posición 0-1. Entonces, bueno, está ahí nuestro doctorcito Tocino. Entonces, acá ponerlo azul o verde. No, me gusta más verde. Entonces, en la cola, muchachos, ¿cuáles serían los nodos que puede, cuáles son los movimientos que puede hacer el doctor Tocino? Correcto. Él puede ir a la izquierda, a la derecha y abajo. Él no puede, no tiene otra posibilidad. Entonces, muchachos, se agregan esos tres nodos. Este nodo, vamos a, este es el nodo A, vamos a llamarlo B, el nodo C y el nodo D. Entonces, el nodo B va a contener la siguiente información. El nodo B va a contener la siguiente información. La posición en que se encuentra el doctor Tocino actualmente, supongamos que este es izquierda, derecha y abajo. Entonces, donde se encuentra el doctor Tocino actualmente es en esta posición. Él se encuentra en la posición 0,0. ¿Y qué nodos ha recorrido? Ha recorrido la 0,1. Él viene de ahí. Listo, ese es el camino que él ha recorrido. ¿Cuántos nodos llevo en el momento? Llevo 3. Recuerden que deben hacer un conteo. Aquí llevo un nodo y aquí ya llevo 3, porque pues he creado 3 nuevos. Y ahora bien, el nodo C, ¿qué va a tener? El nodo C va a tener que, como él va aquí, el nodo C va a tener la siguiente información. Él está en la posición fila 0, columna 2, y él viene desde la 0, 1. ¿Correcto? Y luego tenemos el nodo D, que va hacia abajo. Entonces, él está en la posición 1,1, porque fue hacia abajo, y ha recorrido 0,1. ¿Vale? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso de acuerdo a una búsqueda por amplitud? ¿Cuál sería el siguiente paso de acuerdo a una búsqueda por amplitud? ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar los que están con 0,0.
No, lo que tendrías que hacer, mira, esta es la cola. Explorar el siguiente y agregar los que encuentre. Y agregar los que encuentre. Entonces, quito el B, ¿no? Quito el B. Entonces, va a quedar, si quito el B, si quito el B, va a quedar inmediatamente este de acá. Van a quedar 6D, porque pues no los he molestado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el nodo B? Cuando yo lo miro, este nodo de aquí, ¿él podrá crear algún hijo? ¿Tiene para dónde coger? Exactamente. Primero, él no puede devolverse porque no puede devolverse a esta posición. Recuerden que esa posición no se puede devolver. Si va hacia abajo, está la pared y la pared no se puede atravesar. Y por otra parte, pues no puede ir aquí ni puede ir acá porque son zonas inexistentes del mapa. Entonces, en ese caso, el B se descarta. ¿Listo? ¿Estamos allí? Entonces, sacamos B. Entonces, el primer paso, sacamos B. B lo sacamos. Listo. ¿Quién sigue en la cola? C. Entonces, únicamente cuando sacamos C, nos va a quedar D. ¿Listo? Recuerden que es una cola. Listo. Estoy aquí parado. ¿Cuáles son las posibles posiciones que puede avanzar el cerdito, el doctor Tocino? ¿Cuáles son las posibles posiciones? ¿Dónde puede ir el doctor Tocino? Solo a la derecha. Correcto, solo a la derecha. Entonces, aquí vamos a agregar este nodo E. ¿Qué información tiene el nodo E? La información que tiene el nodo E es la siguiente. Está en la posición 0,3. El cerdito está en la posición 0,3. ¿Y qué nodos ha recorrido? Entonces, miremos el caso de C, que fue el que trabajamos. Él tenía 0,1. Y le agregamos la posición que estaba el C, 0,2. Bien, ¿cuántos nodos van creados hasta aquí? Aquí van 3, aquí siguen siendo 3, muchachos. Y como agregamos D, ¿cuántos nodos en total hemos creado? Hemos creado 4. Eso es lo que ustedes tienen que ir contando. Listo, muchachos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A quién cogemos? ¿A quién cogemos ahí? ¿A quién seguiría en la cola? Correcto. Recuerden que la cola funciona como una cola normal. Primero en llegar, primero en salir. ¿Listo? Entonces, esto va así. Entonces, cogemos y nos queda únicamente E. Entonces, el D está ubicado en la posición 1,1. ¿Qué posibilidades tiene él? Muchachos, ¿qué posibilidades tiene él? No se puede devolver. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué posibilidades tiene? Que él está aquí parado. Mira, no, no es un muro. Él va donde Maduro. ¿Sí? Pero cuando ya llegamos ahí, cuando el cerdito se para aquí, ya no puede tener hijos. ¿Por qué ya no puede tener hijos? Porque ya no se puede mover a ningún lado. O sea, el nodo se crea. Pilas con eso, el nodo se crea. Porque pierde. Igual lo tenemos que agregar. El nodo F, y precisamente F de F. Entonces, en F, ya sabemos que pierde. Entonces, en F. Está en la posición, en esa posición sería la posición fila 2, columna 1. Y el recorrido que tiene viene a partir de D. D tenía 1, 0, 1 y le pegamos 1, 1. Le pegamos donde estaba. Ya sabemos que cuando ese nodo se expanda, este nodo no puede tener hijos. ¿Por qué no puede tener hijos? Porque perdió el juego. Pero el nodo se crea. Listo, eso deben contarlo. Listo. Luego. Listo, entonces ahí no lo F. Y ahora, listo, ya saqué a D. ¿Y aquí cuántos nodos he creado? En total he creado 5 nodos, pues porque creé a F. Listo, quinto lugar. ¿Qué haríamos ahí? Estamos en búsqueda por amplitud. Recuerden que es con una cola. ¿Qué haremos acá? E. Entonces, N solamente nos queda F. Nos queda F. Y vamos a ver,
¿E qué es? E está en la posición 0,3. O sea, él está aquí en E. ¿Qué posibilidades tiene ahí? ¿Qué posibilidades tiene estando aquí? Derecha y abajo. Perfecto. Derecha y abajo. Entonces vamos a agregar primero el de la derecha. El de la derecha vendría siendo el nodo G. Y el nodo H vendría siendo abajo. Entonces este es G, este es H. En G, él tiene la posición, voy a colocarlo acá. Como vienen siendo hijos de E, entonces G tiene la posición 0,4. Y el recorrido que tiene, ¿cuál es? 0,1, 0,2 y el que tenía guardado el nuevo papá, 0,3. Ese es el recorrido que ha hecho el doctor Tocino hasta ese momento. Ahora bien, tenemos 0,4. Y el nodo H, como va hacia abajo, el nodo H va hacia abajo, queda 1, queda en la posición 1, 3, y lo que ha recorrido es exactamente esto mismo. ¿Listo? Bien, ha recorrido exactamente esto mismo. Recuerden que esto que se va agregando aquí en la lista, esto no puede volver a ser recorridos porque ya los pasaste. Entonces, son las posibilidades que tiene. Y bien, muchachos, y aquí, listo, he terminado. Y en total he agregado nuevos. En total tengo 7 creados. Eso es algo que se pide en el proyecto. Luego, sexta posición. El sexto paso. En el sexto paso, ¿qué hago? ¿A quién miro? A F. ¿Pero qué pasa con F? F pasa en lo de largo. ¿Por qué lo pasamos de largo? ¿Por qué lo pasamos de largo? ¿Por qué a F lo pasamos de largo? No se le quedan hijos ni nada. Ustedes verifican. Porque perdió. Y en F pierde. Listo. Y hagamos uno último. ¿Quién seguiría ahí, en ese orden? G. Correcto. Entonces, bueno, ya saben que cuando quitamos G, H queda de primero por ser una cola. Y G está en la posición 0,4. O sea que G estaría aquí. ¿Qué posibilidades tiene G de hacer él? Está aquí parado. ¿Qué posibilidades tiene? Derecha y abajo. Entonces, derecha lo voy a llamar I y abajo J. I y J. Entonces, ya partimos de G. Entonces, los hijos van a tener este camino de acá, agregándole 0,4. Entonces le creamos el camino, agregando donde estaba pues este señor. Entonces voy a borrar esto. Bueno, esto lo puedo borrar así, mano. Y luego le agrego esto, 0,4. Esos serían los caminos que tienen los hijos de G. Entonces, viene el hijo I. Y el hijo I, como el hijo I va a la derecha, entonces se le incrementa 1 al Y de acá, que haría 0,5, la posición actual. Y este sería el camino que ya ha recorrido. Más bien me conviene es control X. Sí, me conviene más control X. Entonces, what? Listo. Y ahora control V. Perfecto. Y este es el camino que ha recorrido. Y finalmente tenemos el hijo J, que es hacia abajo, que tomamos a partir del nodo G y le sumamos 1 a X, que haría 1,4 la posición. Y finalmente tendríamos el camino que tiene acá. Y bueno, eso continúa hasta que encuentra que el camino, realmente solo hay varios caminos, pero el primer camino que va a encontrar es este. Este es el camino que va a encontrar. Listo, el camino que mostró allí. En profundidad puede ser que les dé una cosa diferente, pero en amplitud suele dar el camino mejor. Porque amplitud va mirando 1 más allá, 2 más allá, 3 más allá. Y bien, muchachos, ¿cuál sería la diferencia? Y así lo siguen trabajando. Luego tomarían H y hacen lo que tienen que hacer. Eso es largo. Hacerlo a mano, claro, pero el código, recuerden que el código lo hace automáticamente. Igual el código que yo les pasé, lo trabaja de esta manera. ¿Sí? Realmente ustedes se dieron cuenta de eso. Realmente lo que tienen que hacer es cambiarlo para que el árbol no existe en sí, sino que el árbol que va pasando a medida que va ejecutando el algoritmo. El árbol en sí no existe. ¿Cuándo aparece el árbol? ¿El árbol cuándo aparece? Muchachos, ¿cuándo aparece el árbol? ¿El árbol cómo se va haciendo? Exactamente. Usted solamente genere los nodos que necesite y ya está. ¿Sí?
Entonces, inicia solo con la raíz, y la raíz donde está el doctor Tocino. Y los hijos se van generando a partir de los movimientos que va teniendo el doctor Tocino. De hecho, sí, muchachos, con esto trabaja Pac-Man. ¿No sabe? ¿Ustedes conocen Pac-Man? De hecho, sí trabaja este tipo de juegos, como Pac-Man. Entonces, eso tiene internamente, creo que Pac-Man es búsqueda por profundidad. Entonces, ya hizo uno, ya puede meterle esta búsqueda por amplitud y profundidad y le va a funcionar. De hecho, el proyecto de inteligencia artificial es coger el proyecto de IA, coger esto usted, perdón, el proyecto de interactiva, coger esto que ustedes hicieron aquí y pegarlos, y ya. Entonces, muchachos, observen acá. Y ya tenemos acá. Entonces, ustedes deben sacar las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas? El número de nodos. Aquí hay 7, aquí siguen habiendo 7, y aquí ya agregamos 2, hay 9. Entonces, yo quiero ver este número de nodos hasta el final, y quiero hasta que encuentre a Aida, ¿no? No necesariamente tiene que estar vacía la cola. La cola puede estar vacía es, por ejemplo, si todo esto yo lo lleno de muros. Por ejemplo, si yo todo esto lo lleno de muros, el algoritmo termina y da un camino vacío. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Que la cola se agote y de vacío. Que no hay camino, no hay posibilidad de encontrarlo. O yo lleno esto de puros lagartos congresistas y ya. O sea, pongo unos congresistas más que hay disponibles y ya. Y que todas, pues, les digo, muchachos, es eso. ¿Cómo haríamos búsqueda por profundidad aquí? ¿Cómo haríamos búsqueda por profundidad? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría búsqueda por profundidad? Sí, es cambiar la cola por una pila. Es lo mismo. La pila garantiza que priorice un lado. Recuerde que si usted tiene este orden en su código, por ejemplo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Si usted tiene este orden en el código, si usted lo hace en este orden, como la cola, como la pila inserta, el primero que entra es el último que entra, el primero en salir, realmente él va a evaluar es en este orden. ¿Listo? Realmente va a evaluar es en este orden. ¿Vale? O sea, él evalúa al revés de cómo se lo tiene codificado. Entonces, por ejemplo, podría ir en profundidad, si prioriza cierto lado, podría hacer lo siguiente. Podría ser eso, por ejemplo. Porque priorice de pronto ir a la derecha sobre ir abajo. Y por encontrar esta diferencia de camino puede pasar. ¿Sí? Puede pasar eso. De que el primero vaya a la derecha, luego baje y luego se devuelva. Eso puede pasar. Es normal. O también que haga todo en el absurdo como esto. También puede pasar. Sí, Miguel Ángel. Las direcciones ustedes las manejan como ustedes quieran, pero los resultados en la profundidad cambian. De acuerdo a los requerimientos del proyecto, John Edward, no es obligatoria la interfaz gráfica. La interfaz gráfica no es obligatoria. La interfaz gráfica es opcional y es una nota extra, si la quieren hacer, porque pues yo sé que ustedes recién apenas están interactuando con ellos. Entonces, pues tampoco se les puede pedir todo eso. ¿Listo, muchachos? Samuel, en ese caso se agota la pila y se agota la cola, quedan vacías. Si la pila y la cola quedan vacías, no hay solución. O sea, yo puse esa condición en el código que les pasé, porque cuando la pila o la cola quedan vacías, no hay solución. Entonces, yo voy a poner algunos ejemplos sin solución. Entonces, debería agotarse la pila o la cola. Deben agotarse. ¿Listo? Igual en el código que yo les pasé, se hace esa verificación. El while está hasta que la pila o la cola estén vacías, o si ya encontró al objetivo. En ese caso, el objetivo es que encuentre a la señorita ahí. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, muchachones? ¿O sigo? ¿Sí quedó claro cómo debería operar el proyecto final, muchachos? Necesito que por favor me aclaren. ¿Sí quedó claro? Vale, es muy parecido al taller. Lo único es que no hay un grafo en sí. No hay un grafo, sino que el grafo se va generando con la búsqueda. Ese es el cambio.
Por eso se llama árbol de juego. El árbol de juego se genera a partir de la búsqueda. Y con eso, muchachos, ustedes pueden solucionar estos problemas de búsqueda en ambientes de este tipo. En ambientes, pues, donde hay un jugador y es por turnos. También lo pueden solucionar así. En inteligencia artificial, el primer proyecto, ustedes están haciendo una pequeñita parte del primer proyecto de inteligencia artificial con esto. Este código les va a servir muchísimo cuando vean IA. ¿Por qué? El primer proyecto es hacer búsqueda por amplitud profundidad, pero obviamente pues ya tiene muchas más cosas que eso, pero lo pueden reutilizar. Bien, muchachos. Bien, seguimos con el proyecto, ya que esa parte está entendida. Entonces, lo primero es lectura de la entrada y representación interna usada en el juego, o sea, cómo van a representar ese juego. Y el programa debe tener un menú que permita. Entonces, les voy a pedir un menú. El menú puede ser en consola o puede ser así en J8 Paint. Cargar la entrada, solicitándome la ubicación del archivo. Yo espero rutas relativas, por favor. No vayan a colocar rutas estáticas. Y sé dos puntos, usuario, Carlitos, ta, 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 porque pues yo no tengo esa estructura en mi directorio. Deben acostumbrarse a usar rutas relativas. ¿Sí saben la diferencia entre rutas relativas y absolutas? Sí, o sea, yo sé que el profesor que le enseña interactiva a esa parte. Bien, realizar la búsqueda con amplitud y realizar la búsqueda con profundidad. Entonces, yo cargo el archivo, luego me aparece, realiza búsqueda por amplitud, realiza búsqueda por profundidad. ¿Qué me va a arrojar? Lo que estamos pidiendo acá. En BBS, en búsqueda por amplitud, pues yo voy a seguir el camino encontrado entre el doctor Tocino y Aida. Si no existe un camino por eso, o por muros o por peligros, pues, él da un camino vacío, entonces dice, no, no hay camino, listo, ya. Y número de nodos que expandió. Es el número de nodos que insertó en la cola, lo que les acaba de mostrar. O sea, cuántos nodos hicieron. Implementación de búsqueda por profundidad, DFS. De esta debe seguir la siguiente información. Camino encontrado en el doctor Tocino y Aida, si no existe camino entre ellos, por muros o peligros, indicar que no existe. Eso lo hacen cuando agotan la pila. Y número de nodos que expandió. Son el número de nodos que insertó en la pila. Entonces, esto. Y el último... Entrega 3 archivos de texto con diferentes juegos para pruebas de dueños tamaño 6x6. Estos deben ser diferentes al ejemplo. ¿Qué pasa? Creen sus propios ejemplos. Con rutas absolutas. Con rutas relativas, perdón. Es a partir del punto de ejecución. Entonces, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, ejemplos, slash, ejemplo 1.txt. O sea, algo así yo esperaría. Algo así de rayo aquí. Bueno, no importa. Entonces, por ejemplo, una ruta relativa. Yo esperaría algo así. Que, por ejemplo, yo le pueda meter datos, ejemplo 1.txt. Algo así. Sí, desde la carpeta del proyecto. Eso es desde el punto de ejecución. Si ustedes utilizan NetBeans, el punto de ejecución está ubicado en la carpeta principal. ¿Listo? El punto de ejecución... es en la carpeta principal. ¿Listo? En la carpeta principal del proyecto. O sea, si utilizan NetBeans, Eclipse, JIDE, realmente en la mayoría de IDEs. En NetBeans, sé que JIDE, a mí me gusta más ese que NetBeans, no sé si lo han visto. JBeans, creo que se llama. No, les digo cómo se llama ese framework. Es muy bacano. Y es mucho más completo que NetBeans en muchas cosas. Ese es un IDE. Me lo paso para acá. Eso se llama JIDE, creo. Ya les muestro. JIDE, no. JCommon, ya me olvidó. A ver. Ah, IntelliJ. Esto. IntelliJ. Este tiene una cuenta profesional. Exactamente. Ustedes pueden bajar la versión profesional con el código de la Universidad del Valle. La versión profesional es súper completa. Este IDE, NetBeans tiene sus potencialidades, no voy a decir que es malo, sino pues que este IDE tiene también muchísimas cosas y ustedes pueden usar una versión profesional acá. Muchos estudiantes utilizan este. Entonces, ustedes pueden descargar la versión profesional sin ningún problema. La versión Ultimate. Entonces, la versión Ultimate... la pueden hacer para estudiantes. Ustedes lo buscan acá. Eso igual está dentro de la capa de herramientas de Univalle. IntelliJ IDEA. Student. Lo buscan así. Y aquí tienen.
Es una licencia gratuita para acá. Y usted la puede solicitar aquí. ¿Qué necesita para esa licencia? Entonces, por ejemplo, yo soy un estudiante, mete el correo institucional. ¿Ese consume más recursos? No, la verdad. O sea, yo la verdad, ustedes saben que yo soy de editores de tesis. Pero si está IntelliJ, yo lo he usado y me ha parecido bacán. No sé ustedes. ¿Sí consume más recursos? Sí se puede la profesional. Luis Alfonso, usted aquí. Donde dice estudiantes, acá. Y es una, usted mete aquí el correo institucional y puede descargar la versión completa. Yo la verdad soy editor de texto a morir. Yo soy editor de texto, pero esto es muy completo. Y de todos modos, en el entorno profesional se usa eso. Aunque cuando yo entré a trabajar, yo utilizaba una cosa más, menos que... Una cosa que me encantó cuando le aprendí los accesos directos se llama BIM. Entonces, BIM, lo que pasa es que BIM es un editor de consola, pero una vez que usted le aprende los trucos, es muy potente, es puro atajo de teclado. Esto ya es muy, ¿cómo decirlo? Muy geek, ¿no? Pero pues a mí me encantaba BIM. Entonces, por ejemplo, voy a abrir un archivo de semana más, por ejemplo. Por ejemplo, BIM. Sí, preguntémonos en la capa. Aquí tendré, entonces, por ejemplo, BIM, coso.cpp. Y miren, entonces voy a insertar, tengo que presionar la I y insertar, numeral include iStream. Y miren la belleza. Entonces, intmain. Ya me equivoqué, ¿no? iOS. Intmain, bla, bla, bla. Y bueno, pongámoslo así. Miren lo bacano que tiene esto. Escape dos puntos. X es para guardar. Ah, perdón. Escape dos puntos. X es para salir, perdón. Escape dos puntos. Yo no me acuerdo cuál es el de guardar. Creo que era W. Ah, sí, W. Lo guardó. Y desde acá yo puedo ejecutar. Por ejemplo, G++ menos C, coso.cpp. Vamos a ver si. Y ahí lo compila. Y luego, escape. Este signo es, doy escape, este signo, espérate, es que no estoy ubicado bien en la ventana. Escape dos puntos, ahora sí. Y por ejemplo, puedo en G++ menos O, exe, coso.o. Es con la, ya estoy un poco oxidado. G++ menos O, exe, coso.o. Listo, ya lo creó. Y escape dos puntos, punto slash, coso, exe. Bueno, obviamente no me va a mostrar nada. Pero es, en BIM, no lo conozco, no lo conozco, la verdad, no lo conozco, no conozco NeoBIM, la verdad. Pero pues yo soy más de esto, ¿no? Pero es porque yo soy más al antiguo. De pronto, ¿no? Los frameworks no son malos, lo malo es aprender, voy a ver la consola, lo malo es volverse dependiente de ellos. Uno debe poder utilizar lo que quiera. Uy, qué belleza. Me declaro enamorado. O sea, esto es para la gente geek, muchachos. Esto es para la gente geek. Entonces, sí, es un editor de este estilo. A mí me gusta mucho BIM, pero pues, digamos, me quedé un poco oxidado. Yo creo que el otro mes voy a empezarlo a usar otra vez porque me encanta. Entonces, bueno, y ustedes tienen ese tipo de licencia. Spider, no, claro, Spider para Python es muy potente. Yo no le voy a discutir eso. Spider es muy potente. Y más porque le permite hacerlo en entornos fáciles. Es un poco más. Ah, ya es un Ford. Ok. Igual hay muchos Ford de esos. También hay lo que se llama Emacs, que es muy parecido. Emacs. Ah, bueno, no lo tengo instalado acá. Emacs también es muy parecido a BIM. También es muy utilizado con la gente geek, principalmente los programadores, así que les gusta muy minimalista. De todos modos, si ustedes van a dedicar a servidores y eso, uno no tiene interfaz gráfica. Entonces, eso también está muy orientado a la programación de servidores. Que usted no suele tener, o sea, en servidores, pero para que una interfaz gráfica. Entonces, por ejemplo, tiene un servidor y el servidor suele ser consola, porque ¿para qué va a gastar recursos en una interfaz gráfica? Si no la necesitas. Usted con una consola hace todo. Entonces, igual puede ser la consola de Linux o Windows, usted hace todo desde la consola en los servidores, más que todo para los servidores. A mí me gustó mucho la parte de infraestructura, entonces, yo y Bobito, o sea, a mí me encantaba, pues, siempre que podía administrar servidores, siempre lo hice, y las materias así como redes, o sistemas distribuidos que la tuve la oportunidad en el Cali y me encantaron muchísimo. Bueno, muchachos, entonces, vamos acá. Entonces, muchachos, bueno, entonces se utilizan, creo que hay uno más liviano, que se llama YDE, creo. No me acuerdo.
Hay uno más liviano, no me acuerdo cómo se llama. IntelliJ IDEA y de Java. Vamos a ver. Intelli, los IDEA más utilizados para Java, ya les digo. Ya les digo cuáles son. Eclipse, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, BlueJ, CodeMB, Xcode es para Mac, es bacano. A mí cuando me tocó trabajar empecé con Xcode y es bacano, tiene mucha cosita. JGraphs. Sí, entonces ustedes pueden utilizar este o ustedes utilizan NetBeans. O también, yo cuando vi Interactiva, yo prefería Eclipse, porque era más liviano y mi computadora era una tostada. El Eclipse, la verdad, prefiero el Eclipse. Sea solar o lunar, lo prefiero. Bueno, muchachos, luego viene, entregue tres archivos de texto para pruebas. ¿Yo qué espero ver aquí? Vamos a ver si me puedo ubicar en la carpeta. Home, tan. Esto es Online Documents, Cursos, Archivos, creo que tengo archivos, ajá. Cursos, CD, discretas 2. Ok, eso toca colocar, es que no me acuerdo, creo que era así. Bueno, voy a colocarlo entre comillas para no joderme la vida. Ajá, CD, semestres, CD, esto es junio, octubre. Esto es proyecto final. Esto es el archivo de texto que no está aquí, nunca estuvo. Entonces, básicamente yo esperaría que ustedes guarden archivos de texto con esta estructura. Mínimo 6x6, pues. Mínimo 6x6. Claro, generé tres archivos. Eso vale 15%. Lo puse porque yo no sé, aquí tienen el vicio de pasarme código y no funciona. O sea, toca uno adivinar cómo funciona. O sea, la más tenaz fue el taller pasado. Me pasaron un código y había un método main vacío. Y yo, ¿ustedes qué hacen con un método main vacío? Ni siquiera estaba comentado. ¿Ustedes qué piensan de eso, muchachos? Un método main vacío. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Un método main así, vacío. ¿O no piensan nada normal? Sí, o sea, ¿qué carajos pruebo? Yo por lo menos, sí. Pero por lo menos dejen comentado, porque pues si uno como carajo revisa. Y bueno, muchachos, el punto extra da máximo 2.2 en la nota definitiva. Definitiva. Nota definitiva del curso. Si entrega una interfaz gráfica que muestre el juego y el movimiento animado del doctor Tocino desde su ubicación hasta la señorita Aida, le doy máximo 2.2 en la nota definitiva. O sea, hacer una interfaz gráfica así es sencillo. Ahora haga el movimiento. Eso es un juego de hilos. Eso es un jueguito de hilos. Un jueguito de hilos. Entonces, es eso, muchachos. ¿Tienen preguntas sobre el proyecto final, muchachos, de eso? Con lo que hicieron en el taller 2, es más que suficiente, pienso yo. No, punto 3 ya es mucho, porque ya les he dado nota en otras cosas. Prácticamente en los adicionales ganan sobradísimos. Recuerden que hay punto 6 para quien haga toda esa especialización, de aquí al 31 de septiembre. Está difícil, pero bueno. Andrés, si lo empiezo a hacer desde ahora, no, pero la recomendación empiezo a hacer desde ahora, porque ajustar esa búsqueda, como ustedes todavía no están habituados a eso, yo hice la búsqueda rápido en la clase pasada, porque pues yo ya programo el viaje rápido, pero pues yo sé que a ustedes les va a costar un poco más de trabajo porque están aprendiendo. Entonces, si lo va a hacer solo, hágalo desde ahora. No, no es un suicidio si lo hace desde ahora y organiza bien su tiempo. Y hablando de eso, muchachos, este video les comparto, me llegó un video así. Me llegó un video así de eso. Entonces, para que lo miren, es para complementar. Justamente estaba pensando eso y me llegó. Ahí les comparto para que lo miren en tiempo libre. Listo, muchachos, ¿hay más preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Sobre el proyecto final? Por lo menos espero un no. O un sí. Vale, muchachos. Entonces, bueno, vamos a pausar acá. Les ruego, pues cuando puedan, no necesariamente tiene que ser hoy, pero pues hago el recordatorio de hacer la evaluación docente. La evaluación docente es súper importante para evaluar la calidad de la enseñanza de nosotros los profesores, pedagogía y todo el cuento. Si ustedes quieren hacer comentarios, pues por favor háganlo, yo los leo.
No miro tanto la nota porque, pues, digamos, un estudiante puede poner tres o cuatro y pues es difícil diferenciar por qué tres, por qué cuatro. Entonces, no, ni con el comentario uno se da cuenta, que hace falta, todo ese tipo de cosas. Y pues también los profesores nos hacen una evaluación con eso y pues depende de nuestra continuidad también con eso, porque pues somos contratistas. Realmente eso es una de las cosas que miran para ver si uno sigue o no sigue. Pues porque ha pasado que, si ha pasado con profesores que han tenido muchas dificultades, digamos, la evaluación docente ha influido pues para que no continúe. Hay varios factores, no es únicamente la evaluación. Entonces, vale, muchachos, ahí está el enlace de la evaluación. Es la misma contraseña que ustedes utilizan para ingresar al CIA, ¿listo? Para ingresar, pues, a ver su tabulado. Entonces, sería eso. Entonces, vale, muchachos, faltan 10 para las 3. Entonces, nos estaremos viendo a las 3 y 5. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachones? Listo, muchachos. Entonces,